Carita de Dios, Mitad del Mundo, Luz de América, son las distintas denominaciones que hacen mención a la ciudad de Quito, capital del Ecuador. San Francisco de Quito celebra su aniversario número 485. Específicamente, el 6 de diciembre se conmemora su fundación. Es el cantón más poblado del país. Es una de las ciudades más irresistibles de América Latina. Anidada en un largo y estrecho valle andino, con las laderas del volcán Pichincha, flanqueando todo su costado occidental. Con la aurora de su gloria, como brilla la luna de Alameda. La ciudad capital, con su mezcla de arquitectura colonial y moderna, ofrece un ambiente fascinante a quienes la visitan. Entre los principales atractivos turísticos de la Carita de Dios se encuentran el Panecillo, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los lugares referentes de la capital de los ecuatorianos. Por su ubicación, este se destaca como mirador principal de Quito. Ciudad Mitad del Mundo es una parada obligatoria para los visitantes y turistas que acuden a Quito. Este atractivo turístico invita a conocer la cultura y ancestralidad del Ecuador. El lugar cuenta con un planetario, museo y el monumento ecuatorial de la mitad del mundo, de más de 30 metros de altura. Parque La Carolina es el parque más céntrico de la ciudad, ubicado en el sector financiero y empresarial. Es característico esta área por ofrecer amplios espacios verdes para todo tipo de actividades deportivas. Surgió mi ser aquí, quemando mi vida. Mi linda capital bajo tu cielo. Surgió mi ser aquí, quemando mi vida. Cuando en tu corazón tierra querida. Plaza de Independencia, ubicada en el centro histórico de Quito, es el lugar referente de la capital. A sus alrededores se ubican el Palacio de Carondelet, la Catedral Metropolitana, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal. A pesar del avance de la tecnología, los juegos populares propios de Quito y el Ecuador siguen siendo los favoritos de los niños, jóvenes y adultos. Además de ser sencillos de jugar e incluyentes, conservan parte del sentir del país. Los más destacados son el borracho. Consiste en arrojar unos aros a una corta distancia y tratar de que encajen en las botellas que se encuentran en el estante de madera o en el piso. El sapito. El objetivo de este juego es arrojar 3 fichas en los distintos agujeros que existen en la mesa. Aquel que logre apuntar al sapito es el ganador. Trompo. Se utiliza un juguete manufacturado de madera, de forma redonda, con una punta de metal. Para poder disfrutar del baile de este juguete, se debe enrollar una piola alrededor del trompo, para después lanzarlo hasta lograr hacerlo girar mediante la punta de metal. Se pueden realizar trucos como el vuelo, la mariposa, el ascensor y muchos más.
concluye este video. Esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides dejarnos tu like y suscríbete a este canal si quieres seguir viendo más videos con muchas más aventuras. Nos vemos.